Bueno, Rodrigo, una semana especial se está viviendo. Sí, contento, con ganas y bueno, ya pasó el partido de Lanús. Ahora lo que viene es el Superclásico, que es algo muy lindo y creo que todos los jugadores lo quieren jugar. ¿Tiene algo particular que sea en el Monumental y con solo público local? Y es lo más lindo, para disfrutar. Y bueno, y más que nada hablar que si sacamos un buen resultado va a ser muy bueno porque estamos peleando el torneo también. Ramón es el que tiene que decidir quién juega, pero yo si a mí me toca trataré de dar lo máximo como lo he hecho en todos los partidos y más que nada en los superclásicos que me ha salido muy bien, que he tenido la oportunidad de convertir. Y bueno, esperando la oportunidad nomás. ¿Cómo se vive esta semana? Digo, ¿se sueña con el partido? ¿Se lo piensa mucho? Sí, yo desde que terminó el partido contra Lanús vengo soñando con que si me toca de titular dar lo máximo y si me toca entrar y hacer un gol, va a ser lo más lindo que me puede pasar durante este año. El equipo de River viene en levantada, mostró un muy buen primer tiempo ante Lanús. Boca jugó muy buen partido ante Quilmes. ¿Qué tipo de partido crees que se va a dar? Y va a estar un partido lindo donde los dos equipos van a proponer jugar, más nosotros que somos local, vamos a salir a buscar el partido. Y bueno, como te dije, va a estar lindo, las piernitas van a correr sola cuando vea el estadio explotando. Y bueno, esperando ese momento. Si me toca jugar, trataré de aprovechar mi velocidad y bueno, tratar de lastimar y más que nada tratar de convertir un gol. Boca tiene buenos jugadores, pero nosotros también tenemos muy buenos jugadores como Lanzini, Bancioni, Balanta, Barovero, que están en muy buen momento. Y bueno, el partido lo vamos a trabajar porque tenemos 90 minutos. Y bueno, y ahí sacaremos un buen resultado.